Muy bien, buenos días a todos por los medios de comunicación que han asistido presencialmente, así como a todos los que están conectados en modo virtual, online, vía streaming o a través de canales de YouTube, a esta rueda de prensa de la Interprofesional de la Fresa y Frutos Rojos de Andalucía. Me acompañan en la mesa al vicepresidente de la Interprofesional, Cristóbal Picón, representante de Cooperativas Agroalimentarias, y Alberto Garrocho, secretario de la misma, como presidente de Frehuelva. Nosotros hemos querido convocar esta rueda de prensa para, con el ánimo de la más absoluta transparencia. Y les detallo cómo va a discurrir la misma. Vamos a hacer una introducción, la parte institucional, quienes representamos en esta mesa las organizaciones agrarias que componen la Interprofesional, por orden alfabético, ASAJA Huelva, Cooperativas Agroalimentarias de Huelva y Frehuelva, con el objeto de posteriormente dar entrada a esta mesa o subida de la parte técnica de la Interprofesional, a la cual todos los medios convocados y presentes podrán, sin ningún tipo de limitación, hacerles las preguntas de la índole que ustedes entiendan oportuno, de cualquier aspecto, de cualquier desarrollo de la campaña, de actuaciones como es el PRELSI, de cualquier otro evento o acción comercial que se pueda hacer de la Interprofesional, pasada, presente y futura, sin ningún tipo de limitación, tampoco temporal. En este sentido, hombre, nosotros queremos, desde la Interprofesional, trasladarles que por estas fechas, casi de forma tradicional, el sector de los frutos rojos y concretamente el sector de las fresas, pues por la cuestión climática y también por la cuestión de, en algunos momentos, paralización comercial del mercado europeo, donde van destinadas aproximadamente el 80% de nuestras producciones, en los prolegómenos de la Semana Santa, que se celebra en toda Europa, hay ciertos bloqueos comerciales por el cierre reiterativo de los establecimientos de comercialización, las grandes superficies, tiendas, etcétera, etcétera. Cosa que se da de manera paralela y conjunta, pues, con una mayores temperaturas, mayor índice de luminosidad. Recordemos que nuestras producciones se basan necesariamente en el clima natural. No hay ningún tipo de producción forzada en todas las explotaciones que están dentro de la Interprofesional de los frutos rojos. Y eso, evidentemente, tiene sus consecuencias. Nosotros no podemos modular el tiempo en un porcentaje tal que nosotros no pudiéramos paralizar nuestros cultivos ni nada por el estilo, ni siquiera acelerarlo con implementos, pues, con más luces, aunque fueran artificiales o algún tipo de fuente calorífica. Nosotros nos sometemos al clima natural, concretamente en la provincia de Huelva, donde está la mayor producción y representación de este cultivo en toda Europa y en toda España, y lógicamente en Andalucía. Este año es un año, pues, como todos los agricultores sufrimos, con ciertas complejidades climáticas. Hemos tenido desde hace una semana, 10 días aproximadamente, con unos incrementos de temperaturas, de luz, que lógicamente y de manera vegetativa hace que los cultivos, pues, aceleren sus procesos. Y de igual manera, y sobre todo también, pues, con la situación pandémica en la que nos encontramos, pues bien saben todos que la facilidad para los comercios conlleva numerosas dificultades. Dificultades que, evidentemente, se trastocan hasta el origen, hasta el productor. A pesar de ello, y aunque el sector lleva muchos años mejorando sus procesos de cultivo, sus normas de cumplimiento normativo, por encima de los mínimos exigidos en todo lo relevante a respeto medioambiental, mejoras varietales, el buen uso y el óptimo uso del agua de nuestras explotaciones, pues evidente que hay un porcentaje que no controlamos. Y lo que no controlamos son los aspectos comerciales por las cuestiones que antes he comentado. Tenemos ilusión, porque no hay un agricultor que no empiece un cultivo o una actividad en la que no tenga necesariamente que llenarse las alforjas de ilusión. Vemos que estamos sufriendo ya ciertas dificultades climáticas, lógicamente. El mercado no absorbe por ahora, está empezando a dar los primeros síntomas de que no tiene capacidad de absorber las producciones que tenemos. Tampoco tenemos una herramienta eficaz por parte de la Administración para intentar paliar estos descuadres.
pero como se suele decir comúnmente, hasta el rabo todo es toro y hoy hasta el mes de junio, este año, hasta el mes de junio, finales de mayo, junio, incluso julio, dependiendo las variedades y dependiendo también las especies cultivadas, pues tendremos que esperar para dar una nota final, pero es cierto que tenemos una situación ahora mismo con algunas complicaciones. No son nuevas, nos las hemos encontrado año tras año e intentaremos pues afrontarlas y capearlas como mejor podamos, evidentemente. Este año también se da una circunstancia en el sector, que desde la interprofesional, pues para nosotros sí ha sido destacada, que era la universalización del PRELSI. El PRELSI, bien saben todos ustedes, que es el Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social y de Igualdad de la Interprofesional de los Frutos Rojos. Este año, ese carácter universal, es decir, este servicio del PRELSI a todos los integrantes laborales y empresarios, agricultores que trabajan en el sector, es al 100%, a todos aquellos que de forma voluntaria, vuelvo a decir, lo cual le da un carácter además mucho más relevante, de forma voluntaria han querido acogerse a una especie de entrecomillada auditoría y fiscalización interna de demostrar a la sociedad civil, a toda la sociedad, que las cosas tratamos de hacerlas cada día mejor que la anterior. Y que este PRELSI, que empezamos a aplicarlo en la campaña 18-19, pues ha alcanzado unas cotas extraordinarias de éxito. Y entendemos que algo de lo que nos tenemos que sentir tremendamente orgullosos por pertenecer a este sector es un hecho evidente que fue producido por el bloqueo de la frontera entre España y Marruecos en el pasado verano. Como recordarán, la repatriación de casi 7.200 mujeres que tenían que volver a Marruecos, que eran miembros del contingente de contratación de mano de obra en origen, se demoró hasta mes y medio de la fecha en la que tenían que regresar a sus casas. Desde la interprofesional, precisamente basándonos en el apoyo esencial que brindaron quienes componen el PRELSI, con la ayuda de todas las administraciones, tengo que decirlo, con algunos casos concretos, esenciales, vitales, para que se llegara a buen puerto, nunca mejor dicho, pues todos remamos en el mismo sentido. Y eso dio lugar que el 18 de julio del 2020 pues partiera el primer barco con alrededor de 1.000 mujeres para volver a Marruecos. Eso se produjo después un barco cada 4 o 5 días aproximadamente y en cuestión de algo más de un mes, poco más de un mes, pues estas personas volvieran a su hogar pues con todas las garantías, además de haber demostrado ante la sociedad que el empresariado de Huelva de los Frutos Rojos es un empresariado tremendamente serio y tremendamente sensible con las personas que lo componen, sean trabajadores o sean agricultores. Y esto nos da a nosotros la impresión de que ya no solo el carácter pionero de haber hecho en un sector productivo empresarial a nivel europeo una iniciativa como esta, que no ha tenido nunca parangón, estamos tremendamente orgullosos de haber constituido una bolsa que para nosotros es esencial en los trabajadores que vienen a nuestro sector, una bolsa de confianza. Porque cuando hay situaciones tan extremas como es estar un mes y medio en una explotación, en unas viviendas, donde debían haber estado ya en su casa, el empresariado onubense, los agricultores de Huelva, pues hicieron a costa suyo todas las mejoras posibles, para que estas personas no sufrieran primero la angustia que supone no poder volver a tu casa, sino además que no sufrieran inclemencias o desabastecimiento de insumos básicos como puede ser la alimentación, el agua, la electricidad o incluso algo tan sencillo como el bienestar climático, es decir, que no pasaran excesivo calor en una fecha en la que en estas latitudes saben ustedes que hay altas temperaturas. Estamos ahora mismo casi acabando el primer tercio de esta campaña, han llegado ya a Huelva casi, no llega todavía, pero casi 10.000 mujeres de Marruecos, quedan pendientes todavía por llegar algunas más. Entendemos que no se va a producir
el cumplimiento total del contingente que nos habían aprobado, que creo recordar que eran en torno a unas 14.500 mujeres aproximadamente, pero que seguimos, a pesar también de las dificultades que hemos tenido con los efectos de la pandemia, hemos seguido manteniendo el cuidado y la mejor asistencia posible, pues en algunos momentos, en unos traslados realmente difíciles desde Tánger hasta Huelva, con temporales en el Mediterráneo, con falta a lo mejor de instalaciones de vida, y desde finales del año 2020, incluso los primeros días de enero, mantuvimos numerosas reuniones con las administraciones para que comprendieran la situación de vulnerabilidad física de estas mujeres, y entre todos creo que hemos conseguido unos índices como mínimo notables, y hemos pasado esta asignatura, entendemos que con magnífica nota. Y el mejor refrendo es que pues todas estas personas nos han trasladado la satisfacción y la asistencia, pues, por todos quienes han compuesto el PRELSI y ese operativo, que también tengo que decir, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo han hecho posible. Yo, sin más, me gustaría pasarle la palabra bien a Cristóbal o a Alberto, pues para que ellos dieran también un pequeño picho o comentario al respecto. Sin más, muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias, por supuesto, a los medios de comunicación, que hacéis una labor imprescindible. José Luis ha resumido perfectamente la situación actual de la campaña y el porqué, el motivo de esta rueda de prensa, ¿no? Yo, como representante también de la interprofesional, creo que hemos creado una herramienta necesaria, importantísima, de el día a día en su conjunto, ¿no? Creo que se está demostrando a lo largo de estos años de que le da una seguridad a lo más importante, ¿no? Que son las personas que recolectan nuestro fruto. Y gracias a, llamado así, al PRESIF, que es un nombre que la verdad que tiene mucho significado, pues se está demostrando el día a día de que nos garantiza, pues, que tengamos esa confianza en las personas y la sociedad que la tenga también hacia nosotros, ¿no? El sector de los frutos rojos es un sector consolidado, y desde aquí queremos denunciar, pues, a esos posibles agricultores que vayan contracorriente, que vayan de forma irregular. Nosotros somos los primeros que queremos condenar esos hechos, pero también queremos condenar a esas organizaciones sindicales que dicen las cosas porque le dan la gana, sin saber las consecuencias que puede conllevar eso, y es injusto que trate a un sector consolidado como es el sector de los frutos rojos de Huelva, que no son ni 20 ni 30, que son 60 años, que en el año 60 y tanto ya se hacía las organizaciones del tema del fresón de oro, en el año 66-67, y no podemos permitirnos a estas alturas de que unos señores pues digan unas barbaridades y que nadie nos pueda defender, porque las administraciones muchas veces hacen oídos sordos por no quedar malamente ni con uno ni con otro, ¿no? Y gracias a la interprofesional, pues estamos intentando de poner las cosas a su sitio y que vaya por el camino correcto, de la verdad, simplemente de la verdad y de la realidad de las cosas, que creo que ese es el motivo de esta rueda de prensa. Nosotros no tenemos que esconder nada porque nos sentimos capaces de afrontar las cosas con verdad y con sinceridad. Así que yo, sin más, pues no extender más, que lo importante es que nuestros técnicos expongan la situación actual en que nos encontramos, y todas las preguntas que queráis preguntar, pues sin ningún, las contestamos sin problema. Así que le paso la palabra al compañero Alberto. Gracias, Cristóbal. Bueno, la verdad que todos sabemos que venimos de un invierno fatídico prácticamente, ¿no? Un invierno que ha sido diferente a todos los demás. Hemos tenido un invierno muy malo. Bueno, y desde el sector pues se está trabajando con la ilusión de que por lo menos que tengamos una buena
primavera, ¿no? Pero siempre hay gente que, bueno, que intenta estropear, que desde hace ya bastante tiempo tratan de machacar a este sector sin ningún sentido, sin ninguna coherencia, sin ninguna lógica. Somos un sector dinámico, hemos sido pioneros en todo el mundo prácticamente en introducir incorporación de mano de obra contratada en nuestro país y, bueno, nos merecemos estar un poco mejor mirados, ¿no?, por gente que tratan de atacar y de deteriorar nuestra imagen por un pequeño porcentaje que no tiene sentido ninguno en este sector, ni mencionarlo, ¿no? Bueno, yo como representante de Frehuelva, cómo no, agradeceros a los medios que hayáis estado aquí, que deis la máxima difusión y que sepamos que Huelva, que este sector mantiene una mano de obra muy considerable, no solamente de la mano de obra que se hace con contrataciones de origen, sino también miles y miles de mujeres que están manipulando dentro de almacenes, cooperativas, bueno, es infinito, ¿no? Envases, camiones, tarrinas, vamos, es un movimiento extensivo y máximo de esta provincia. Entonces la tenemos que defender entre todos y no vamos a dejar que nadie venga a deteriorar ni la imagen de nuestro sector ni la de Huelva. Nada, muchas gracias. Creo que como medio de comunicación ustedes estarán interesados en datos objetivos, datos reales y evidentemente también el conocimiento y la información de todas las gestiones, reuniones y acuerdos a los que se ha llegado desde la interprofesional, precisamente para que esta provincia, para que este sector siga siendo uno de los sectores pujantes y esenciales para la generación de riqueza y empleo. Cumpliendo siempre, como han dicho tanto Cristóbal como Alberto, cumpliendo siempre con todas las normativas vigentes, yendo incluso un paso más allá. Pero además, hombre, creo que ahora mismo entre la vicepresidencia, la secretaría y la presidencia de la interprofesional, decirlo alto, bien y claro, no permitiremos ni toleraremos ninguna actuación de componentes del sector que vaya en contra de la ley. Ninguna. Jamás le daremos cobertura. Y cuando tengamos conocimiento, procederemos precisamente para salvaguardar la honra, la dignidad y la viabilidad del resto inmensísimo, la inmensa mayoría de explotaciones, empresas y trabajadores de este sector. Sin más, le pediría ahora tanto a Pedro como creo que a Jesús, Borja, vais a subir y os hacen un resumen amplio y evidentemente pues nos sometemos a, o ellos se van a someter a todas las preguntas o cuestiones que quieran realizarle. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por vuestra asistencia y a todos los medios que se encuentran ahora mismo en conexión a través de redes sociales y streaming. Agradecer a la representación institucional, al presidente, al vicepresidente, al secretario, la introducción que han llevado a cabo de esta rueda de prensa. Y con carácter previo a la exposición de datos y más concreción al respecto de lo ya referido, me gustaría que tomara la palabra Borja Ferrera como responsable director del Plan de Responsabilidad Ético, Laboral y Social de Interfresa para entrar en unos datos en relación al inicio de esta campaña 2021. Si es tan amable, por favor. Ahora. Bueno, en primer lugar, saludo a todos los medios y a los compañeros que están aquí. Pedí disculpas, mi capacidad comunicativa no es la de mi compañero, pero bueno, lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Voy a hacer una especie de repaso de lo que
de lo que está haciendo el PERSI hasta día de hoy, con datos generales y de lo que considero que es más relevante. De todo aquello que yo no considere relevante y algún medio de comunicación, lo considere que pregunte y se le dará la respuesta lo más concisa posible. El inicio de la campaña, para nosotros, lo citamos en octubre, que es cuando empezamos con la inspección de vivienda, que es para nosotros lo más prioritario en esa fecha, que evidentemente no hay producción, no hay trabajadores. En el análisis de vivienda hemos detectado un volumen de incidencia por debajo del 5%, consideramos que, bueno, que es un dato normal, teniendo en cuenta que no había usuarios en las mismas, tuvimos tiempo más que suficiente para corregirlo y prácticamente a día de hoy todas aquellas incidencias están subsanadas y las que nos vamos encontrando son un poco las del día a día de todos aquellos elementos que se deterioran y hay que repararlos. En cuanto a la llegada de los trabajadores, empezó el flujo migratorio, como bien ya sabéis, a finales de diciembre. Hasta el día de hoy, como bien ha comentado José Luis, estamos rondando las 10.000 personas ya de llegada, todas han llegado por el puerto de Algeciras y en suplo a los requisitos que nos marca la orden GECO, realizamos un operativo en conjunto con el puerto de Algeciras, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, para que la llegada de estas trabajadoras sea lo más fácil, lo más humano posible y lo más rápido. Ayudamos a la coordinación de la llegada en el puerto y después se le hace un acompañamiento a la finca, donde le esperan otros compañeros para esa recepción que hacemos anualmente. Sí destacar que la incidencia de COVID que hemos tenido en la llegada ha sido mínima. O sea, y felicitar al Gobierno de Marruecos, que ha hecho un gran trabajo, y creo que no llega ni a 5 personas, ¿vale? Las que de 10.000, las que han dado positivo cuando ha llegado. A nivel de incidencia, a día de hoy, no supera el 5%, y el origen de la mayoría, aparte de que, evidentemente, la pandemia ha incrementado la fiscalización en el trabajo, porque hay una serie de medidas que entorpecen muchísimo lo que es el comportamiento y la operativa de campañas anteriores de los trabajadores. El argumento, como decía antes, central de estos conflictos es que, como bien ha comentado Alberto, el inicio de la campaña estuvo marcado por una situación climatológica bastante compleja que redujo más que sustancialmente el trabajo. Eso provocó que hubiera trabajadores que llegaran y que, en comparación con campañas anteriores, no tuvieran el volumen de trabajo al que estaban acostumbrados, cosa que, evidentemente, no depende del agricultor ni depende de nadie, sino del clima. Ahora, ya que el tiempo ha remontado en las últimas semanas, esa situación se ha normalizado, se ha explicado y se ha intentado resolver esos conflictos de la manera más humana y más lógica posible. En cuanto a actividad diaria, voy a entrar, digamos, los datos más generales y quizá más importantes. Tenemos un equipo de consultores que, como ya se ha comentado en varias ocasiones, evidentemente es la pieza clave de este PERSI. Ahora mismo hay 18 personas, 12 de las campañas anteriores que se dedicaban a los usuarios ECO y hasta hoy 6 más que hemos incorporado, tenemos que seguir incorporando, hacen 126 visitas diarias. Eso significa que en 126 fincas diarias hay un consultor de PERSI con carácter ordinario, o sea, no tiene por qué pasar nada, y con carácter extraordinario 24 horas en cualquiera de las explotaciones. A lo que hay que añadir las intervenciones sanitarias, en mediación sanitaria, ya sea por un servicio sanitario recurrente, como puede ser un médico de cabecera, o algo urgente, como puede ser un hospital, e intervenciones sociales, en los que podemos destacar un poco la gestión de los bancos, que quizás es el nuestro caballo de batalla cuando las señoras llegan a la provincia. En cuanto al grado de satisfacción, como bien comentó antes el presidente, este año es el primer año que hemos implementado la universalización, que consiste básicamente en que ya nos dedicamos a toda persona que recolecte berry. Las dos campañas anteriores nos dedicamos única y exclusivamente al usuario GECO, esta campaña a todos. El grado de satisfacción de esta medida la daremos cuando termine la campaña, porque a día de hoy, si digo algo, pues será un dato evidentemente muy condicionado al cariño que le tengo yo a este plan, pero no a una realidad objetiva. Pero sí, las campañas anteriores nos han arrojado datos de satisfacción, que tanto en los Chesley diarios que hacemos, que es el cuestionario a los trabajadores,
instituciones marroquíes o el propio gobierno marroquí, que sí nos trasladan que el grado de satisfacción que ellos perciben por todos aquellos usuarios que están dentro del PRELSI incrementa campaña a campaña, ya que el volumen de incidencia que ellos le trasladan al gobierno marroquí, prácticamente la campaña pasada fue casi nulo. Y desde ahí sí es cierto que nos felicitaron y nos dijeron que estábamos haciendo un buen trabajo, mejorable evidentemente siempre, pues somos muy, muy nuevos en esto, pero que nos felicitaban. Yo por mi parte, ese es el resumen que creo yo más estructural que puedo hacer de PRELSI hasta ahora, y como comentaron antes, estamos dispuestos a responder a cualquier pregunta. Gracias. ¿Se me escucha? Ahora sí, ¿no? Bien. Voy a dejar esto por... Bueno, yo quería comentar mi intervención con los datos, en primer lugar, y aludiendo a lo referido previamente, por parte de esta organización interprofesional, no queremos escondernos detrás de la responsabilidad de nadie más que no sea el objeto propio de nuestra interprofesional, es decir, de la defensa e imagen del sector de los frutos rojos. Como bien ha comentado tanto el presidente como el vicepresidente como el secretario, puede haber gente que lo esté haciendo mal, puede haber gente que evidentemente puede no estar llevando a cabo la responsabilidad y el respeto de las prácticas como conlleva y es preciso que en base al Estado de Derecho en el que nos encontramos y a las normas establecidas, la legalidad, pero lo que no se puede consentir bajo ningún concepto es el ataque y la demonización de un sector que representa las cifras que están viendo ustedes a mi espalda. Cuando se habla y se ataca a un sector, se está atacando a un sector que representa 11.700 hectáreas de cultivo, que representa 1.300 productores, 20 cooperativas de primer grado, 2 de segundo grado y 6 asociaciones profesionales empresariales. A todos ellos hay que sumarle un total de 117 exportadores regulares. Un sector que es puntal fundamental de la economía onubense y que genera entre 80 y 100.000 puestos de trabajo al año. Entonces, de ellos, el 52% son españoles, el 20% son comunitarios y el 28% son no comunitarios. Todos estos datos macros conllevan una contribución al Producto Interior Bruto de Andalucía del 8%. O sea, estamos hablando que dentro de nuestra provincia y lo que aportamos al resto de la comunidad autónoma es el 8% del Producto Interior Bruto de toda Andalucía. No os vale decir las cifras. Un sector que representa 4 centros tecnológicos relacionados con los frutos rojos, Ciderta, Adesba, Cipa, entre otros. Un total de 44.458 personas movilizadas desde 2016 y un total de autorizaciones en tránsito fronterizo tramitadas de 64.219 personas a través del Mecanismo Internacional de Contratación Reglada en Origen, único en el mundo. Mecanismo de Contratación en Origen que hace, concretamente, el 8 de marzo, fue llevada a la Comisión de Migraciones del Senado por parte de esta interprofesional y fue secundada plenamente por todos los grupos parlamentarios representados en esa comisión, como un modelo eficaz, un modelo que evidentemente requiere mejora. De hecho, nos encontramos ahora mismo en el desarrollo legislativo de la misma, de ahí la intervención que se hizo por parte de Interfresa el pasado 8 de marzo, pero que tiene el respaldo total y absoluto de la Administración como una herramienta útil y que ha permitido la viabilidad de las campañas, no de estas, sino de las últimas 20 campañas que se han desarrollado en todo el sector de los frutos rojos. Y actualmente, como bien ha expuesto responsable, director responsable del plan, pues desde este sector hemos puesto uno de los proyectos más vanguardistas y que es único actualmente en Europa y que no es otro que el plan de responsabilidad ética, laboral y social de Interfresa, una herramienta de automejora que todos ustedes conocen y por los datos que se han expuesto y que se vienen desarrollando durante las últimas 3 campañas. Esto es lo que representa el sector cuando se habla de él o cuando se refieren a él. Insisto nuevamente en la transmisión de esta realidad, de lo que supone el día a día
del funcionamiento de lo que es esta realidad económica y social en Huelva, y aludo a las palabras a la intervención que ha tenido el vicepresidente, don Cristóbal Picón, cuando habla y cuando ha referido el trasfondo del humano que representa este sector. Desde hace ya más de 40 años, hace 50 años, donde estamos hablando de cuando se habla del sector y se ataca a él como tal, globalizando y generalizando y demonizando de manera torticera, pues se está hablando de familias, de pequeñas explotaciones, de agricultores, de agricultoras que día a día están luchando y sacando adelante sus campañas, arriesgando su patrimonio en lo que es una fábrica sin techo y ante la incertidumbre que supone campaña a campaña sacar adelante la viabilidad de las explotaciones agrícolas. Bien. Cuando se habla del sector o cuando se refieren a él, pues muchas veces se producen ataques, como bien he referido y aludido previamente, que van buscando la intención de hundir y de perjudicar notablemente a este sector. Si vamos a la situación y a la realidad de las estadísticas que se han producido en los últimos años, únicamente ha habido 7 denuncias en la provincia de Huelva durante el 2019 y 2020, de las cuales 5 de ellas no corresponden al ámbito de responsabilidad empresarial, por tratarse de supuestos delitos de violencia doméstica. Por tanto, tan solo se han producido 2 denuncias en 2 empresas del sector, esto es un 0,0015 de toda la totalidad de las empresas que componen el tejido del sector de los frutos rojos, y estas denuncias implican un total de 18 personas afectadas, es decir, de un 0,0018% de trabajadores del sector. De 2016 hasta la fecha se han denunciado a 3 empresas en vía laboral, con un total de 11 probables víctimas de algún tipo de vulneración de derechos laborales. 2 empresas con derivación hacia la vía penal, con 8 presuntas víctimas de algún tipo de vulneración de derechos humanos, y todas han sido o archivadas, 4 incluso en 2 ocasiones por falta de pruebas, o desestimatorias. Esto representa un total de un 0,002% de las empresas del total del sector y un total del 0,0011% de las empresas que trabajan, de las personas que trabajan en el sector. Si todas las personas denunciantes formaran parte del contingente marroquí, estos datos representarían un 1,57% de las personas que han participado en el mismo desde esa fecha. Esta es la realidad de las estadísticas del sector, es decir, que cuando muchísimas veces se está empleando de forma generalizada y de forma globalizada un ataque frontal y directo por parte de algunos medios o por parte de algunos sindicatos o de algunas organizaciones que van buscando un interés espurio y van buscando un interés de trasfondo muchas veces de atacar con otros fines, pues se está, digamos que, soterrando, se está socavando la imagen de ese sector que, como he referido antes, está compuesto por muchísimas personas, por el mayor valor humano que tiene este sector, que son las personas que trabajan en él, los agricultores y agricultoras que en el día a día desempeñan y desarrollan sus labores. Y lo que no podemos permitir de este interprofesional es permitir esa globalización en esos ataques. Al fin y al cabo, partimos de una base lógica. Cualquier argumentación de ataque frente a un sector tiene que estar amparado en las estadísticas y tiene que estar amparado en los datos reales. Por lo tanto, la realidad en la que nos encontramos ahora mismo y la que hemos expuesto es la que tenemos en estos momentos. De hecho, y por ir un poco finalizando mi exposición, de hecho, el pasado 4 de marzo del 2021, el propio fiscal de extranjería de Huelva afirmó que no existían indicadores de ningún tipo de violencia sexual en el campo. Está publicado y está redactado y descrito en su propio informe, que entendemos que próximamente será hecho público. Por mi parte, y para finalizar, desde Interfresa hoy queremos, y sintetizo, exigir, como ya hicimos en 2010 y venimos realizando una actuación contundente y coordinada de todas las administraciones involucradas en relación con el tema de los asentamientos, que es también otro de los aspectos que últimamente viene de manera recurrente provocando ataques al sector, responsabilizándonos de los mismos. Cuando nuevamente, y volvemos a referirnos a los datos, a los hechos y a la propia historia de este interprofesional, nosotros en el año 2010 pusimos en conocimiento del Ministerio Fiscal que se actuara de manera contundente para determinar cuáles son las administraciones, quiénes son las administraciones competentes y el ámbito competencial particular de cada una de ellas, local, autonómica y estatal,
quiénes son la parte competencial que conlleva a cada uno la solución de un problema, que es un drama que nosotros lo reconocemos como tal, pero que del cual nosotros no somos responsables en ningún momento. Las campañas terminan y los asentamientos continúan y siguen existiendo en algunas localidades y en algunos municipios de la provincia de Huelva. Por lo tanto, eso en primer lugar, dejarlo también claro, porque suele ser uno de los ataques recurrentes también de querer achacarnos a nosotros la responsabilidad de la existencia de estos asentamientos. Segundo, ponernos a disposición de la Administración Pública, como siempre hemos hecho, para colaborar en todo lo necesario cuando el actuar del sector público sea de manera decidida en la erradicación de esta realidad. Tercero, anunciar que con independencia de la responsabilidad de todos los colectivos implicados y de las medidas que se vayan a afrontar, el sector privado representado por Interfesa, un 98% del sector, está actuando con las siguientes intervenciones. La contratación de servicios específicos de un equipo de expertos en materia de objetivos de desarrollo sostenible, derechos humanos y empresas, con quienes venimos trabajando para posicionar al sector como referente en producción sustentable y responsable. Asistencia técnica que también es extensible a cada una de las empresas asociadas. El diseño de un plan estratégico sectorial caracterizado por ejes transversales esenciales, sostenibilidad medioambiental y la responsabilidad humana. El mejoramiento de la herramienta PRELSI, que es una realidad pionera en toda Europa, para garantizar la efectividad así como el alcance. La creación de nuevas herramientas de gestión empresarial responsable, en la que en próximas fechas daremos a conocer. La confirmación de un comité ético independiente que vele por las buenas prácticas empresariales y la realización de un estudio junto con las entidades prestigiosas de la sociedad civil organizada, universidades, entre ellas la Universidad de Huelva, sobre la realidad de los asentamientos irregulares desde una perspectiva cualitativa que permita construir una solución integral a dicha realidad. Una hoja de ruta de denuncia ante las entidades públicas competentes directa e indirectamente en la materia para promover las actuaciones decididas y coordinadas para que la Administración tome cartas en el asunto y solucione un problema que, volvemos a referir y a reiterar, no es realmente responsabilidad del sector. No es responsabilidad del sector. Nuestra intervención, como he dicho previamente, hace prácticamente 15 días en el Senado en relación con la Comisión de Migraciones, tratamos este tema, expusimos este tema también, de cara a que se visualizara, o se pudiera dar una, exponer una realidad de nuestro sentir al respecto, de la necesidad de que por parte de las Administraciones haya una actuación convincente y eficaz para poder solucionar este problema, este drama, y en la cual los principales interesados, porque se está dañando la imagen del sector y la imagen de lo que son nuestros agricultores y nuestras empresas comercializadoras, somos los principales interesados en participar a que estas Administraciones tomen cartas en el asunto y puedan solucionarlo. En síntesis, ni queremos escondernos detrás de responsabilidad de ninguna Administración, ni queremos que aquellos que no estén cumpliendo con los estándares propugnados por Interfesa se escondan tras nosotros. A quienes actúen en la impunidad y en la falta de ética, toda censura y el poder de la ley, que por parte de esta organización y de las organizaciones que lo componen, vamos a poner en marcha para que caiga sobre ellos. Pero tampoco vamos a consentir la generalización y la globalización de ataques contra un sector que es puntal, fundamental de la economía onubense y que es un orgullo para nuestra provincia, que somos capaces de vender salud a España y al resto de Europa. Por mi parte, muchísimas gracias, a vuestra disposición, estamos aquí y lo que creáis oportuno, pues estamos para atender vuestras preguntas. ¿Nuestra indignación está focalizada hacia algún sentido, directamente hacia algún colectivo concreto? Nuestra indignación está focalizado en primer lugar hacia ciertas organizaciones que en un momento dado pueden estar haciendo uso de estas situaciones que se generan en el sector para evidentemente generar un daño y generar un ataque. Y hay muchas veces pues emplear ciertas actuaciones de manera torticera para luego obtener probablemente o casi con toda seguridad un beneficio. ¿Sabes? No queréis poner nombre y apellido ni queréis decir tal organización está diciendo esto y es mentira. Pues mira, yo te podría decir que, por ejemplo, Huelva, al lado de oscuro de la fresa, el precio real de estas fresas económicas, condiciones de trabajo deplorable y destrucción del ecosistema. Eso ha salido publicado en prensa. Te quiero decir con esto que hay ciertos medios amarillistas, sensacionalistas, que van buscando
muchas veces mediante estas noticias el ataque a lo que es el sector de los frutos rojos, ¿ves? Sin trabajo, semiesclavas y atrapadas en España, la dura situación, las condiciones de vida, ahí lo podéis estar leyendo perfectamente. Este tipo de noticias que van atacando de manera global al sector, lo que van buscando, provocan un daño, y luego ciertas organizaciones, algunas ONG que buscan obtener un beneficio y que podría entrar en valoraciones de nombre. Por ejemplo, algunas organizaciones como pueden ser algunos sindicatos, como puede ser el SAT en su día, que hizo uso de ese tipo de afirmaciones que globalizaban y que generalizaban sin ningún tipo de base. Y la base fundamental que yo puedo dar respecto es los datos estadísticos que yo acabo de presentar, que de todo aquello que se puso o que se pudo generar en su día, la realidad que tenemos ahora mismo y la argumentación que tenemos y la base de argumentación que tenemos más efectiva es que esas denuncias están archivadas y que se ha producido un proceso de. Y una pregunta para reflexión desde el punto de vista de alguien que no está metido dentro de la organización, entonces a lo mejor no lo vive con esa intensidad. Pero la sensación que uno puede tener es que sí, que son cosas puntuales, que a lo mejor hay algún medio o algún blog o algún digital que pueda hacerse eco de eso y un sindicato concreto. Pero no sé si la respuesta vuestra. Estáis matando moscas a cañonazos. No sé si da la sensación a lo mejor de que, no sé, que estáis dando una respuesta mucho más allá de lo que está ocurriendo. Tengo una sensación así como. Mira, yo te comento. Lo digo por lo que veo en los medios, que te voy a resumir un poco la impresión que te doy. Cada vez que una noticia de estas características sale, y en la situación que tenemos actualmente con las redes sociales y la capacidad que tiene de difusión cualquier argumento en un momento dado, se genera un daño muy grande al sector y un daño comercial en el día a día, evidentemente. Porque, claro, cuando salta una noticia de este tipo, se comparte en redes sociales, se comparte en Facebook, Twitter, etcétera, pues muchas veces se genera y se crea una dimensión de tal magnitud que al final. Se dice muchas veces, ¿no?, que la reputación se tarda lustros en ganarla y se puede perder en segundos, ¿no? Entonces, por eso un poco la intención que teníamos hoy de manifestar por nuestra parte nuestra intención de seguir manteniendo la imagen y defensa del sector y de, digamos, poner encima de la mesa datos contundentes y suficientes que aclaran que se tratan de casos residuales y mínimos y que la mayor parte de ellos están archivados y que se encuentran ahora mismo, pero que cuando se producen y en el momento que se producen generan tal repercusión que producen mucho daño al sector. Disculpa, ¿el dato de las denuncias y cuáles han sido desestimadas, podría repetir? Sí, por supuesto, ahora mismo se lo indico. Disculpe, ya lo tengo aquí. Bien, 7 denuncias en la provincia de Huelva durante 2019 y 2020, de las cuales 5 de ellas no corresponden al ámbito de responsabilidad empresarial por tratarse de supuestos delitos de violencia doméstica. Tan solo se han producido 2 denuncias en 2 empresas del sector, esto es el 0,0015% de empresas del sector, y estas denuncias implican a un total de 18 personas afectadas, es decir, el 0,00018% de trabajadores del sector. Hablamos de 100.000 personas que trabajan en todas las empresas y tejido cooperativo y empresarial que compone el sector de los futuros. Yo quería preguntarte por otro asunto que ha salido, pero el tema del abuso de los precios, que habéis denunciado, un poco que me ha tocado. Pues básicamente, como ya venimos haciendo desde prácticamente es uno de los objetivos competenciales de la interprofesional, desde el punto de vista de lo que es el paraguas de imagen y defensa del sector, pues mantener la política de vigilancia para con cualquier actuación por parte de intermediación principalmente. No voy a entrar en cadenas ni en grandes supermercados, simplemente en general, cualquier labor de intermediación dentro de lo que es la compra y adquisición de fruta a nuestras cooperativas y entidades mercantiles, que en un momento dado pues puedan realizar o llevar a cabo algún tipo de práctica que hasta pueden estar rozando la punibilidad desde el punto de vista de que están recogidos en Código Penal. Ya en concretamente hace 4 años, tuvimos un caso flagrante de venta a pérdida, tuvimos una intervención para paliarlo, se palió afortunadamente,
y seguimos manteniendo periódicamente ese control, vigilancia y seguimiento. Entonces, cuando llegan momentos como los que nos encontramos en la campaña, una campaña complicada, una campaña en la que hemos tenido una reducción de producción notable, tenemos las consecuencias y la resaca de la borrasca Filomena y el retraso productivo que hemos tenido, pues desde la interprofesional vamos a estar velando para que no se produzca ningún tipo de situación de abuso que pueda perjudicar los precios en origen y pueda mermar notablemente lo que es la capacidad de ingresos de nuestros agricultores, que ya están pasando una campaña complicada, como para que entremos en esas derivas que pueden terminar generando un grave perjuicio. Venimos detectando desde que hemos empezado la campaña ciertos momentos o actuaciones de tensión. De tensión en los precios, de presión en los precios en origen, y entonces pues nosotros lo que hacemos es de manera preventiva, siempre intentamos que no sea reactiva, poner en conocimiento, como es nuestra competencia, pues la actuación y seguimiento de nuestra función y nuestra responsabilidad. Pedro, hay algunas preguntas de uh-huh. los medios que están conectados por YouTube y Facebook. Nos pregunta Javier Martín Arroyo del País. ¿Puede aclarar la aparente discrepancia entre que haya habido 5 casos positivos de 10.000 temporeros y haya comentado que la incidencia no supera el 5%? Gracias. Ya para mí. A ver, que son dos cosas distintas. Seguramente es algo que me habré expresado mal. La incidencia del COVID de menos de 5 personas, eso no tiene que ver con el 5%. Es que de todas las temporeras que han llegado a España, solo se han detectado menos de 5 casos positivos una vez que han llegado. ¿Vale? El 5% me refiero al 5% de incidencia que detectamos en esas 126 visitas diarias. Oye, pues de 126 visitas le hacemos más o menos el 5% y son el volumen de incidencia diaria, digamos, que podemos encontrarnos. Claro, si él ha hecho el 5% sobre 10.000 y yo digo menos de 5, no concuerda, claro, pero porque son dos conceptos que no tienen que ver uno con el otro. Ha mencionado la creación, creo que es para ti, Pedro, ha mencionado la creación de un comité ético independiente. ¿Puede detallar su composición, margen de maniobra y fecha de creación? Perdón. Está dentro de las propuestas que yo lanzo hoy, que están aprobadas en Comisión de Gobierno, y bueno, pues estará integrado por profesionales de reputado prestigio a nivel nacional e internacional, y también por miembros consolidados de lo que es el sector, agricultores y empresarios. La compañera de Associated Press pregunta que cuántos casos de COVID en concreto, es decir, dice menos de 5, pero son 4, 3, 2. Si no recuerdo mal. Voy a aprovechar mientras que me lanza la siguiente pregunta para romper una lanza por la responsabilidad que están teniendo todo el tejido productivo, tanto empresas comercializadoras, cooperativas como agricultores, en un ejercicio de responsabilidad extremo en las circunstancias que vivimos, para intentar por todos los medios estar preservando la seguridad sanitaria de las distintas personas que componen. No es válido, estamos hablando de casi 100.000 personas que componen el tejido en materia humana del sector, y que afortunadamente se está llevando esta situación de pandemia con mucha responsabilidad, y a los datos que acaba de plantear el compañero me refiero, y creo que refuerzan esta afirmación. ¿Considera una solución para acabar con el drama de los asentamientos el aumento del salario de los trabajadores por convenio y acuerdos con mediación de ayuntamientos para que se les alquilen pisos en las poblaciones, o qué otras medidas ve prioritarias? Creo que en primer lugar, y en relación al salario por convenio, el convenio colectivo del campo se negocia por parte de patronal y sindicato. Creo que es un salario y son unas condiciones laborales establecidas por convenio desde hace más de 40 años. Son dignas por completo, con lo cual yo ahí no veo que sea una solución lo que guarda relación con la mayor o menor cantidad de ingresos. Lo segundo,
considero que podría ser una de esas piezas que acabo de manifestar hace un momento y que podría ser una palanca muy buena que permitiera a esas personas dejar de vivir en esa situación dramática de chabolismo y poder acceder a vivienda dentro de las poblaciones, claro que sí. La compañera de Associated Press pregunta también cuál es el sueldo de los temporeros. ¿Cuál es el sueldo? Y entiendo que pueda ser distinto para españoles, comunitarios y no comunitarios, ¿o es igual para todos? El convenio colectivo de Huelva, y en ese sentido fue pionero desde finales de los 70, cuando se inicia la negociación colectiva en Huelva, que se estableció el mismo salario para todos, todos, sin distinción de género, sin distinción de nacionalidad y sin distinción de procedencia alguna. Y el salario actualmente, yo muchas veces empleo el salario día, pero a mí me gusta emplear el salario real de lo que supone una campaña, en una campaña productiva. Un temporero puede estar viniendo a ganar mensualmente, y aquí hay agricultores que lo pueden refrendar y lo pueden corroborar, mínimo en torno a unos 1.250, 1.300 euros mes aproximadamente. ¿Es igual para todos los? Para todo el mundo. Es decir, esta es desde que se inició la negociación colectiva en Huelva hace más de 40 años, se estableció un criterio, como es lógico, sin distinción de sexo, procedencia y nacionalidad. El salario es el mismo. Es más, apostillo, por las circunstancias propias de la Orden GECO, una persona contratada en origen le supone un coste económico superior en el día a día a un empresario agrícola, porque tiene una serie de obligaciones, como es la vivienda, como es el transporte, etcétera. Y este año también, de manera extraordinaria, por las circunstancias de pandemia, pues también lo que es la prueba PCR. El compañero del País pregunta por profesionales nacionales e internacionales del comité, se refiere a catedráticos de ética y expertos en derecho laboral. ¿O a qué profesionales se refiere? ¿De la inspección laboral, el ámbito universitario, etcétera? Pues sí, en esa línea estamos trabajando. En responsables acreditados en materia laboral, materia ética, tanto nacional como internacional. En ese sentido estamos trabajando. La compañera de la SER, Lucía Vallellano, pregunta qué valoración hace del albergue que se ha construido en Lepe por parte de Asnuci y si cree que una solución puede venir por ahí. A ver, las soluciones tienen que ser, en mi opinión, soluciones que sean verdaderamente prácticas y prácticas y que den una respuesta real. Todo empiezo de cualquier tipo de actuación que dé pie a un comienzo de la solución de este drama, pues bienvenido sea. Pero yo pienso que tiene que haber una mayor implicación, insisto nuevamente, por las administraciones competentes para tratar de poner todos de su parte para conseguir que haya una solución contundente, en el buen sentido del término, a la realidad que se vive el día a día de lo que suponen los asentamientos. Pues muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias a los que están ahora mismo conectados a través de redes y nada, pues ha sido un placer. A medida que vayamos desarrollando más las baterías de medidas que hemos expuesto, pues iremos dando contada información al respecto para que podáis, si sois tan amables, pues darle la difusión correspondiente. Agradeceros por la atención una vez más que le dispensáis al sector y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias.